En estas lecturas del tipo de cuaresma que vamos escuchando día a día, es como que el Señor va tocando poquito a poco muchos puntos que tienen que ver con nuestra conversión. Esta palabra que vamos repitiendo desde el miércoles de ceniza de una manera pues más intensa, más recurrente, pero que muchas veces se queda así en algo etéreo, en algo que está en el aire, en algo que no sabemos muy bien en qué consiste o cómo vivir. Y Dios, a través de su palabra, va como dando muchas pinceladas que nos van poco a poco mostrando toda la obra que Él quiere hacer en nosotros. En estas pinceladas hoy vemos una realidad en la que puede ser que nos encontremos también nosotros, y es en la dificultad que tenemos para reconocer la presencia de Dios, las palabras de Dios, los mensajes de Dios, la ayuda de Dios, los signos de su amor, los signos de su llamada a la conversión en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, en lo que vivimos cada día. Esta dificultad de poder encontrarlo incluso en las cosas sencillas de la vida de la fe, y que nos hacen a veces poder entrar en desesperanza o estar siempre esperando grandes signos o grandes milagros o grandes palabras o grandes personas que nos digan lo que tenemos que hacer o que hagan algo por nosotros. Cuando esperamos grandes signos o grandes palabras o grandes personas, pienso que en el fondo es que no acabamos de reconocer el poder de Dios, sino que nos fiamos más de las mediaciones que Dios utiliza para encontrarse con nosotros que de Dios mismo. El Señor nos llama una palabra fuerte y recordar, fijaros lo que pasó en Nazaret, teniendo a Jesús mismo allí, al Hijo de Dios, les denuncia que nadie puede ser profeta en su tierra y ellos lo manifiestan de una manera tan clara, no soportan ser cuestionados, lo llevan para despeñarlo. Y hace Jesús referencia a este pasaje de Naamán el sirio que hemos escuchado en la primera lectura. Naamán, que era extranjero, que no creía en el Dios de Israel, está desesperado, porque aunque es un gran militar, es el jefe del ejército del rey de Siria, tiene un problema, y es que tiene lepra. Y la lepra va avanzando y se le va comiendo poco a poco. Sabe que tiene los días contados. Y justo es esta muchacha del pueblo de Israel, que ha sido capturada en una incursión, que le dice: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta. Fijaros, aquí hay un detalle muy importante, porque llega Naamán, llega con todo el protocolo, se presenta al rey, el rey está angustiado, el profeta manda llamar, enviádmelo a mí, que el rey no se rasgue las vestiduras. Y Eliseo ni sale a recibirlo, simplemente le dice lo que tiene que hacer: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedará limpia. Naamán no entiende nada. Él es una persona importante. Las personas importantes, cuando se reciben con trompetas, se reciben siendo anunciadas. Y este profeta ni sale a verlo y se va rabioso. Pero fijaros, sus servidores, la gente más humilde que lo acompaña, que está a su servicio, le da esta palabra: oye, si te hubiera mandado algo difícil, podrías quejarte, pero ahora que estamos aquí, ¿qué más te da ir al río? Es verdad que si supiéramos un poco de ríos, los que saben dicen que comparar los ríos de Siria con el Jordán es casi un insulto. ¿Qué es lo que hace él? Dice: teniendo yo la batalla del Jordán, los ríos de Damasco, ¿no tengo que venir yo a estas aguas de Israel, a esta charca, a este río lleno de mosquitos? ¿De qué nos está hablando esta palabra hoy? Pues está hablando de algo muy sencillo, que es la experiencia del bautismo que vamos a renovar en la noche de Pascua. Muchas veces no sabemos qué hacer para vivir conforme Dios quiere, no sabemos cómo solucionar
algunos problemas, cómo abordar ciertas situaciones familiares, cómo hacer frente al oleaje, a las grandes olas de las ideologías de este mundo que atacan frontalmente la concepción cristiana de la vida, del ser humano, del mundo, de Dios. Y hoy nos dice el Señor, es muy sencillo, no hace falta que busquéis grandes respuestas, yo soy la gran respuesta. Vivir como hijos míos, dejaros limpiar por mí, vivir vuestro bautismo. Dice, si yo ya recibí el bautismo, sí, puede ser que lo recibiera, pero a lo mejor no lo estoy viviendo. Puede ser incluso, no sé, no creo que sea el caso de ninguno de los que estamos aquí, o a lo mejor sí, Juan Pablo II decía que en algunos bautizados la ausencia de la vida de la fe es tal que el bautismo queda como anulado. No es que quede anulado, porque el bautismo nunca se puede quitar. Pero el hecho de no vivirlo es tan fehaciente que vivimos casi como si no estuviéramos bautizados. Esto es fuerte. Porque el bautismo no es magia, sino que nos introduce en una relación de sus hijos, de hijos con el Padre, y de salvados con su Salvador, en el contexto de la Iglesia y del pueblo de Dios que camina hacia el cielo, renunciando al mal y a Satanás, como se hace antes de ser bautizados, y profesando nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios Padre, en el Espíritu Santo. Vivir el bautismo, por tanto, nos abre la puerta a vivir esta relación de hijos, muy concretamente a través de los sacramentos. La vida sencilla de los sacramentos. Una vez hemos conocido el amor de Dios, viviendo la confesión habitualmente, viviendo la Eucaristía con unción, con dignidad, con sencillez, con atención, no simplemente como meros espectadores, sino metiéndonos en el río, aprovechando toda la gracia que se derrama aquí, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón, pidiendo perdón al inicio de la misa, cuando el sacerdote nos invita a todos, cantando y respondiendo cuando hay que cantar y responder, atentos a la escucha de la palabra, preguntándole, Señor, ¿qué quieres decirme a mí hoy? Presentando mis peticiones durante la oración de los fieles, poniendo mi vida, situaciones, problemas, acciones de gracias, todo en el altar, reconociendo a Cristo vivo en la Eucaristía, preparándome para recibirlo, viniendo un poco antes para preparar el corazón, aprovechando un poco después para acoger la gracia recibida delante del sagrario, vivir la confesión, como decía, haciendo un examen de conciencia sincero habitualmente, cada día, presentándome delante del Señor con mi pobreza para cuando vaya a confesarme, saber de qué confesarme. Y dices, ¿de verdad sí se puede ser santo? Pues así han sido santos muchas generaciones de cristianos. Necesitamos a veces hacer tantas cosas para no aburrirnos en la oración, necesitamos leer tantas cosas, ponernos tantos audios, tantos vídeos para poder entender una palabra, cuando lo que realmente transforma nuestro corazón es la presencia del Espíritu Santo. Puede ser que en esta cuaresma no veas ningún milagro, puede ser que en esta cuaresma no peregrines a ningún sitio especial, puede ser que en esta cuaresma incluso no participes en nada extraordinario de lo que se organiza en las parroquias, pero eso no significa que el Señor no tenga poder para transformar tu vida si tú quieres. No es importante qué hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros. Y no es importante qué hacemos, sino si aquello que hacemos es lo que Dios quiere que hagamos. Lo importante para Naamán el sirio no era bañarse en un río, y no era la calidad del río, ni la longitud del río, sino que era bañarse en el río Jordán. Era obedecer a la palabra del profeta, así de sencillo. Y en nuestra vida muchas veces nos pasa esto.
Lo importante no es si tengo que rezar 7 rosarios al día o uno o ninguno. Lo importante no es si tengo que ir a misa y ver otra en la tele o no ir a misa en 3 semanas y no puedo. Lo importante no es si tengo que rezar 3 horas o 1 hora, o si ayunar 2 días a la semana, 3, 5 o uno o ninguno. Lo importante es si lo que hago es aquello que me ha mandado Dios. Si lo que estoy haciendo es aquello que Dios quiere para mí. Y a unos nos mandará una cosa y a otros otra. Lo importante no es si estoy haciendo lo mismo que el otro o que la otra, o si la otra y el otro están haciendo lo mismo que yo. Es si yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo importante. Y para eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, ponernos en camino como Naamán, recibir su palabra, reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros, en nuestra casa, en nuestro día a día, en las circunstancias concretas que cada uno estamos viviendo. Es que Dios nos visita ahí. Dios nos visita ahí. Dios nos habla en el corazón y nos habla a través de su palabra y de la predicación, a través de los acontecimientos de nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo en esta mañana, Señor, que podamos reconocer tu presencia en medio de nosotros, que no vivamos constantemente a la espera de grandes signos, de grandes promesas, sino que reconozcamos que tú eres la gran promesa, que sales a nuestro encuentro, que conduces nuestra vida, que nos salvas en la sencillez de la oración, de la misión, de la palabra, de la Eucaristía, de la confesión, de la relación contigo cada día y de la ayuda de los hermanos en tu Iglesia. Que así sea.